Esto no voy a dar nombres, ¿vale? Pero hay varios del grupo que son así. Son el. Bueno, pero es él el que está haciendo esto. No, claro, porque es como yo siempre he dicho, ¿de qué te sirve? ¿De qué te vale? Respetar que haga cosas mal. Cuando esas cosas mal. No. Oh, gracias. Eso es obvio, también. Porque a mí me hicieron como. Por eso. por eso te digo que podía entenderlo, pero si ni siquiera lo intentaba, entonces ya. Sí.
Se metían contigo y tú le hacías el canto a la vez. Sí, 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 sí. Me encanta el no. No. No sé si lo he hecho yo, pero dije, yo quiero jugar. Pero tú dijiste, llámalo. Dijiste, pues meterme por debajo de los brazos. A día de hoy también. Sentabas la de y no lo sentías. Yo fui fotos suyas de internet, pues yo...
claras. No engañaba con las intenciones. Que soy hiper tranquilo en ese aspecto. Es que lo diga yo. Siempre me importa más bien poco.
Mucha suerte, en lo que sí que he tenido mucha suerte es que no he tenido obligado de tener nada. Porque eso por eso te costó tan fuerte para la gente. Yo soy un tipo que si no le gustaba algo, me desmantelaba. Esta casa nunca porque es que no la aguanto. Me dan arcadas. Para que luego diga, no, pero es que... No, sí, yo sé que... Las que son un poquito más tal. Pero en cuanto ves algo pastoso. Porque esta coño está. Eso es culpa de no saber ser padre, tío. Suena triste, ¿eh? Pero es verdad. En cuanto... Yo tengo hiperperiodizado de que si a mí no me gusta, no lo hago hasta que de repente me genera la curiosidad. Porque no gusto que hace, es que realmente no pasa nada. Si haga trauma, no... A mí lo que siempre me llegaron a decir es más de una vez es, ¿te relajo? Y en cuanto me decían, ¿la has probado? Decía, intentaba recordar y digo, hostia, pues la verdad, no tengo recuerdo de haberlo probado siquiera. Entonces ya lo probaba y ahí ya a partir